alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, señaló que para proteger el sector laboral de nuestro país se debe generar confianza y rentabilidad, que dará como resultados mayor inversión. Nebot se refirió además a la propuesta del Gobierno Nacional sobre el paquete de incentivos para la protección del empleo. Reformas laborales. El problema es de fondo. No hay plata, no hay liquidez, no hay demanda, hay paralización. Mi amigo, si no hay confianza y no hay rentabilidad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, no hay empleo. No hay empleo. Por eso es que usted ve cómo se van liquidando empleados, desgraciadamente, en el sector público, en el sector privado, en todas partes del Ecuador. Y eso no se dice, eso se hace. Se respeta la seguridad jurídica. Se es coherente en esa posición para que a uno le crean y vengan a invertir. Renegociación de la deuda externa. Renegociemos la deuda para tener una mayor comodidad, un mayor flujo hasta que la situación se normalice. El problema es que aquí no hay un fracaso de taquilla, aquí hay un fracaso de país que está afectando a todo el mundo de cualquier condición social. Aquí la gente piensa en el 17, pensemos en el 16 primero. Después pensemos en el 17 y después pensemos en el resto de la vida porque el país no se va a acabar. Rentas de Guayaquil. En el caso del municipio de Guayaquil, 5 millones de dólares, eso es lo que han abonado, de una deuda de 71 millones. Hasta diciembre, alcalde, enero y febrero, usted no, hizo mención. No, millones hasta enero y febrero inclusive, eso nos debían a nosotros 71 millones. Claro. Réstele 5 que han abonado a diciembre, son 66 millones que están debiendo todavía. Referéndum en Bolivia. Creo que va a perder... los números así lo dicen, pero si va a perder ese referéndum, lo va a perder con 2 puntos, con 1.5 puntos, algo por el estilo. Sí, ¿va a perder? Sí. Una vez que haya perdido, ¿perdió? Sí, perdió. Pero, ¿qué pasa? ¿Le han metido una paliza? No, no le han metido una paliza. Yelena Perlaza, Telerama Noticias.